Mis inicios, bueno, fueron demasiado joven, con muchas inquietudes, como comienza muchísima gente. Estuve trabajando en diversas cosas comerciales en la Ciudad de México. Realmente no tenía yo definido qué hacer, pero cuando llego yo aquí a la ciudad de Oaxaca, aproximadamente hace 30 años o más, ya le perdí la cuenta, yo me inicié aquí como maestra, aquí me empecé a ser una docente, trabajando con un grupo de jóvenes de la calle en un programa que se llamaba Aprender a Ser. Por ahí me platican que creo que existe un programa muy interesante que se comenzó en el DIF estatal y fue también una de mis grandes experiencias que tuve. El trabajar con esta gente de la calle. Yo inicio realmente ahí y de ahí me he continuado, como ya se los había platicado, en el centro fotográfico, dando talleres, pues esa soy. Bueno, yo lo que te puedo platicar que esto inició hace 20 años para mí como fotógrafo, cuando yo conocí a Pedro Miranda, que llegó a una casa que se llamaba la Casa del Árbol. Era una casa que daba yo talleres de fotografía junto con otra fotógrafa que es Marcela Taboada. Y tocaron el timbre y se acerca Pedro Miranda y me dice, Patricia, me gustaría tomar el taller que van a dar de inicios de la fotografía. Para mí fue sorprendente, ¿no? Fue sorprendente porque dije, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y fue, la verdad, algo como que sí me impactó por el momento, pero ya cuando lo analicé dije, adelante, ¿no? Adelante, vamos, tienes la puerta abierta, Pedro. Fue una experiencia muy buena, uno como maestra y a los que compartieron con él ese taller de fotografía, porque eran pura gente evidente. Después de ello, yo he trabajado en el centro fotográfico en un promedio de 19 años. En ese camino de los 19 años, conocí a Gerardo Mijen, quien trabajaba también dentro del centro fotográfico. Él tenía muchísimas inquietudes al estar dentro del centro trabajando. Le empezó a crecer la inquietud por la fotografía. Y bueno, en ocasiones trabajaba yo con niños, en ocasiones trabajaba yo con adultos y también en una ocasión también se acerca, estaba yo con el taller de niños, se acerca y me pregunta, oye Patricia, ¿puedo tomarles una foto? Y dije, pues adelante. Sí, también me volví a quedar como sorprendida, pero finalmente fue también una experiencia increíble porque me di cuenta que ya tenía perfectamente calculado cómo hacer la fotografía. Ya tenía nociones de fotografía, porque dentro del centro muchos de los fotógrafos colaboraban con esas inquietudes y transcurrieron, es más, no el tiempo sino años. Cuando en una ocasión que iba a dar un taller de los que normalmente doy, que son el inicio de la fotografía, me comenta el director Guillermo Frey que iba yo a tener como alumno a Gerardo Mijenta, ¿no? La verdad para mí fue muy emotivo, porque yo a Gerardo ya lo consideraba como fotógrafo y fue algo realmente emotivo para mí, ¿no?
fue otra experiencia también muy buena, porque son dos personajes totalmente diferentes, tanto Pedro como Gerardo, incluso en su arte. Y bueno, ese es mi inicio, ¿no? Realmente no fue una casualidad, sino fue un encuentro en mi vida con esto. Y a partir de ello surgieron varias cosas, o sea, pasó el tiempo. Y en mi vida hubo una ruptura fuerte. Y en esa ruptura de mi cambio me quise salir de Oaxaca, porque yo no soy de Oaxaca, pero como si fuera, porque ya 30 años he ejercido aquí mi carrera y mi vida en Oaxaca, pero también hubo un momento en que yo dije, en esa ruptura quiero retornar a mi ciudad. Quiero retornar también, abrirme otra vez horizontes fuera de Oaxaca. Y curiosamente, caminando en la calle, me encuentro en la calle con un par de niños, caminando, venían saliendo de su escuela, que es la Fundación Consentido, a la que agradezco infinitamente que me hayan abierto las puertas. Gracias a esos dos pequeños que en el encuentro que tuvimos, sus mamás me dieron la dirección, que estaba a unos pasos de donde los encontré, y me atreví a ofrecer un taller de fotografía. ¿Por qué? No sé. Fue algo que me nació en el momento que los vi. Y surgió también toda esa experiencia que tuve con Pedro, esa experiencia que tuve con Gerardo, y también la experiencia que he tenido con los talleres de niños que llegué a tener en el centro fotográfico, trato con los niños, que también me permitió acercarme a ellos. Este proyecto, esta exposición que se está presentando, nació hace 5 años. Sí, nació hace 5 años precisamente ese día en esa calle. Nació con ellos, y bueno, me encantaría que todos vinieran a visitarlo, porque es realmente para mí una experiencia en la que van a poder sentir los olores, el tacto, los ruidos. Este proyecto continúa aquí en la ciudad de Oaxaca, o inicia aquí en la ciudad de Oaxaca, y les quiero presentar a William, uno de mis alumnos con los que estoy iniciando este proyecto aquí en Oaxaca, para que platique un poco. Bueno, pues buenos días nuevamente. Para mí el proyecto pues se inicia más que nada por la inquietud, ¿no?, de las personas con discapacidad visual, de querer hacer algo nuevo, querer tener la inquietud, ¿no?, de tomar la fotografía, de hacer imágenes, ¿no?, de lo que está pasando, de que aunque ellos no lo puedan ver, pero expresar lo que sienten lo que sienten con los otros sentidos a las demás personas, ¿no? A su familia, incluso ahora, por ejemplo, con la exposición, a las personas que están viniendo a disfrutar de esta exposición, ¿no? Que es una gran exposición de fotos tomadas por personas con discapacidad visual. Y yo creo que inicia más que nada por eso, ¿no? Porque nosotros pues tenemos la inquietud de hacer nuevas cosas, de aprender nuevas cosas más que nada, y poder realizarnos, ¿no?, como personas, encontrar algún pasatiempo, porque hay muchos que pues lo toman como pasatiempo, hay otros que incluso lo podrían tomar como un trabajo, ¿no?, ya enfocarse mucho a eso. Realmente es la satisfacción que tengo de este gran proyecto, que para mí es un gran proyecto.
Es que ahora que la tecnología está tan avanzada, siento que la gente ha perdido mucha sensibilidad. Los equipos fotográficos ahora ya casi se manejan solos. Entonces la gente como que toma las cámaras y es un clic, 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 es un registro, pero es un registro sin sentir. Es un registro sin sentimientos. Entonces es lo que yo participo a mis alumnos, no nada más a mis alumnos no videntes, sino a mis alumnos también videntes, que hay que retomar lo de los grandes fotógrafos, que realmente las fotografías eran con un fondo, con un sentir. Y esto a mí, ellos me han inyectado, como no te imaginas, la sensibilidad, no porque sea lo del tacto, pero la forma en que ellos se concentran, se entregan para poder llevar a cabo una imagen. Y todo lo que hay detrás de estas imágenes, las vivencias que hay detrás de estas imágenes, en sus olores, en el sentir, en la comunicación con los personajes, los ruidos, es lo que a mí se me enchina hasta el cuerpo de comentarlo, porque la verdad es algo de corazón. Acabo de escuchar la expresión de un fotógrafo brasileño que estuvo para los Paralímpicos, y él comentaba que no necesitaba la vista, que con el corazón hacía sus fotografías, y es así. Entonces, para mí es la gran experiencia que me está dejando este trabajo. ¿Tú qué opinas? Pues para mí la primera experiencia es conocer, ¿no? Que sí se pueden hacer las cosas a pesar de que no tengo la vista y todo, pero una palabra, una frase que me gustó, que me dijeron, es para ti que las cosas no sean imposibles, ¿no? Todo es posible para ti. Difícil sí, pero no imposible. Y pues es una gran experiencia, ¿no? Igual conocer otras formas de expresar el sentir, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a tomar fotos a diferentes lugares, que yo ya he participado en ir a tomar fotos al mercado, a una iglesia, a mis compañeros, y pues es una satisfacción que me da el poder saber que sí puedo hacer las cosas, ¿no? Y no dejarme vencer por muchas personas que pues a veces equivocadamente pues te dicen que no puedes, o pues igual no piensan que pues no vas a poder, porque para ellos es importante, es primordial la vista para una foto. Y la experiencia que me da es que no, que las fotos pues las puedes tomar de diferente manera, ¿no? Con el tacto, con los sonidos, incluso con los olores. Bueno, a mí mi recomendación sería que se eduquen, se preparen, y esa educación no tan solo es tener la técnica o conocer la tecnología fotográfica, sino que también hay que tener una disciplina con nosotros mismos. Hay que educar el ojo, por ejemplo, hay que tener cultura, ¿sí? Hay que leer, hay que ver imágenes, ¿sí? Y hay que volver a educar ese ojo. El ojo ya está muy maniado, ya está muy pues, con mañas, ¿no? Con mañas que incluso también superfluas, porque hay veces pasamos y tenemos cosas bellas frente a nosotros y no las sabemos apreciar ni ver, que eso es algo que a mí me han enseñado ellos, ¿no? Como apreciar más
las cosas o lo que tenemos. Entonces hay que apreciar y poder llevar las fotografías con esa apreciación, con ese sentir, ¿sí? La música. Para mí la música es parte de lo que te inspira a crear. Si no creamos, yo creo que no, para mí no hay un mensaje, ¿sí? El crear la imagen, el sentir esa imagen, es lo que yo les puedo decir. Hay que educar. Bueno, pues la recomendación que yo podría dar es que aprendan, ¿no? Para las personas que se inician en la fotografía, que aprendan que tomar una foto no implica solo tomar la cámara y dar el clic, ¿no? Sino que también implica sentir y lograr hacer sentir a los demás lo que tú quieres, ¿no? Lo que tú quieres reflejar con la imagen. Y pues muchas cosas, ¿no? Y para las personas invidentes, pues que sí se puede, ¿no? Que el no tener la vista no implica que no puedas hacer fotografía o incluso miles de cosas, ¿no? Nosotros pues sí podemos, y como lo dije hace un momento, pues es un poco difícil, pero pues no imposible, y sí es algo que pues me ha dado fuerzas para seguir adelante, ¿no? El saber que sí puedo, y que pues igual las demás personas sí pueden, ¿no? Y sí lo pueden lograr hacer y representar lo que quieren que las otras personas sientan, lo que quieren que las otras personas vean.